la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV, Agustín, Agustín, Agustín en la TV. Oye, que lo que Agustín volvió otra vez, sintoniza los hispanos, tengo prenda tu TV. Hey, queridos amigos, buenas noches, aquí estamos. Ay, Dios mío, cuántas cosas este día. Hoy es martes, estamos en el día 31, señores. Estamos en el día 31, perdón, 39, wow. Estamos en el día 39 de la cuarentena. Oh my God, 39 días de cuarentena. Y aquí estamos nosotros metidos en la casa, bueno, los que estamos en la casa, ¿verdad? Porque hay gente que no ha querido estar en la casa y nosotros sí estamos en la casa. 39 días de cuarentena estamos nosotros aquí metidos. Pero qué bueno, gracias al Señor, porque le dio sabiduría al hombre para hacer cosas como esta, ¿verdad? Como la tecnología. Recuerdo que tenía un tío que murió, Chacha, comunista, y era un hombre que discutía con mi abuelo. Mi tío Chacha discutía con mi abuelo y con toda mi familia creyente, porque él decía que no creía en eso. Y entonces mi abuelo siempre discutía con él, mi abuelo Papín, un hombre inteligente, mi abuelo Papín quizá no tuvo escuela, pero sí era inteligente, luchador. Y entonces Papín decía que nunca el hombre iba a llegar a la luna. En ese tiempo se estaban los aprestos del hombre ir a la luna. Mi abuelo era antiyanquista, por cierto, y él decía que nunca iba a ir a la luna el hombre, porque Dios no se lo iba a permitir. Dios no va a permitir, decía mi tío Papín, el hombre va a ir a la luna, el hombre va a ir a la luna. Bueno, el caso es que el hombre fue a la luna en el año 1969, fue en el 69 el hombre fue a la luna, y ya ustedes pueden ver de ahí para allá toda la historia. Y después de esa parte, yo digo que fue Dios que quiso, ¿verdad?, que el hombre fuera esto, porque toda la tecnología empezó de ese momento a comunicarnos, principalmente a comunicarnos, ¿verdad? Porque después de la tecnología fue que empezamos a comunicarnos, que llegaron las computadoras, que llegaron los teléfonos, que podíamos hablar más cercano. Después vino lo que es los celulares, y así hasta donde estamos, que ya nos comunicamos en el mundo, y por eso estamos hoy nosotros, mira dónde estamos, comunicados a través del internet. Y esto es En el Estudio con Agustín, aquí en la ciudad de La Romana. Así que estamos contentísimos. Este es para los que están perdidos. Yo sé que hay mucha gente que están perdidos, porque uno se pierde. ¿Qué día hoy? ¿Qué día hoy? Estando en la casa. Hoy es martes y es el día 39. Estoy hablando de la República Dominicana, de cuarentena. No estoy hablando para los que están en Europa, ni estoy hablando tampoco para los que están en los Estados Unidos norteamericanos. Siempre tengo que decir que hay gente que dice que ¿por qué yo digo Estados Unidos norteamericano? Porque para cualquier gente inteligente estudiada, si yo digo los Estados Unidos, se va a quedar en el limbo de decir, ¿por Estados Unidos mexicano o americano? Entonces por eso es que hay que decir Estados Unidos norteamericano. Sí, Chichi, exacto, me pasé, se me olvidó. Primero el beeper. Es verdad, yo recuerdo, ay, mi madre. Yo no llegué a tener beeper, nunca me interesó. Pero primero, Chichi, es verdad, primero el beeper. Uno tenía que tener su beeper encendido. Ay, santo, el beeper.
La gente que andaba con ese viper al ladito ahí, la zona franca, yo recuerdo, los jefes tenían viper. Pero acerca la tecnología. Bueno, yo quiero agradecer de verdad, de todo corazón. Agradecer primero a Dios, al Todopoderoso. Porque señores, déjenme decir una cosa. Este espacio en el estudio con Agustín ha crecido mucho. Y ustedes, de verdad, se estoy diciendo de corazón. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me escribe y me felicita por el espacio que estoy haciendo. No solamente el espacio, sino cómo manejo el espacio. Porque no soy fanático. Yo sé que hay mucha gente que sabe que estoy en contra no del gobierno, sino de los corruptos, ¿verdad? Porque el presidente Danilo dijo que con un suspiro, que él se diera cuenta que había corrupción en su gobierno, lo iba a cancelar, y ya ustedes ven dónde llegamos. No al suspiro, no. Hasta en una pandemia hay corrupción en el gobierno de Danilo Medina, y eso no es atacar al gobierno, ¿verdad? Yo ni hablo mal del gobierno, ni ataco al gobierno, porque decir las verdades no es atacar. Entonces, ya no es suspiro Danilo Medina. En su gobierno, señor presidente, no respetaron ni una pandemia. Su gobierno no respetó ni pandemia. Y todavía no se sabe qué está pasando en estas compras. Y diciendo que hubo un funcionario que dijo que aquí se beneficiaron, que yo cuántos millones. Y no habían empezado bien a dar los chelitos cuando ya dijeron que había más de 8 millones. Y había más de 80 mil millones diciendo que no le llegó nada. Entonces, no somos los que denunciamos eso, no somos los malos, señor presidente. Son ustedes los inservibles que no han podido decirle la verdad al pueblo. Y que el pueblo se cansó, señor presidente. El pueblo se cansó, ¿verdad? Y todos los números indican que ustedes no ganarán las elecciones. Ahora, si ustedes ganan las elecciones y se quedan los mismos corruptos, senadores, diputados, entonces ustedes son los mejores. Y el pueblo que se joda. Porque ustedes lo ponen el pueblo. O sea que si ustedes, el pueblo, vota por los corruptos, pues amén. Yo no tengo nada que pelear más. Tiro la toalla y me retiro. Porque, digo, si ganan legal. Estoy hablando si el pueblo legalmente decide votar por la corrupción. Vamos a hablar claro, ¿eh? Vamos a hablar claro. Bueno, repito, doy las gracias, infinita las gracias a la gente que le ha gustado este espacio de 9 a 11. Empezamos a las 9, porque yo estoy de 7 a 8 en TVO, Canal 49. Ahí yo veo que varios amigos también se unen. TVO La Romana. Usted puede entrar a Facebook, TVO La Romana, y se une a nosotros. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que bien temprano está con nosotros. Tavo Mercedes, desde Tavo está desde Miami, Florida. Rosy Ciprián Osoria, la Sami Moyo, la Sami está con nosotros bien temprano también. Rosy Arias, está también Mayra Trinidad. Gracias, Mayra, ¿cómo está? Me encanta esa foto de perfil de Mayra. Hola, Mayra. También está en sintonía, como siempre, como cada noche, Mayra B. Mercedes. Está Gerardo Batista, que nadie lo conoce, sino como Chichi. Está mi hermano Roberto Power Santana, que también tiene su en vivo. Ese sí manda fuego. Dice, me dice Chichi el viper, sí, me acuerdo, Chichi. Vipéame. Así tiene una canción el grupo Alfareros de La Romana. Vipéame, señor, y manda un mensajito. Mándale fuego, señora, a estos corruptos.
Mari Cedeño está con nosotros. Señores, no se pierda el programa de hoy, porque déjenme decirles que hoy tenemos noticias internacionales. Y hablando internacional, ¿qué le parece si vamos hacia la isla de San Martín a escuchar mensajes que nos envía nuestro amigo el rey de los carnavales, rey de reyes, King Bobo? Buenas noches, así comienza En el Estudio con Agustín. And I would like to big up the creator of this coronavirus challenge, my good friend, His Majesty Baker Jr. My people, this corona is a serious threat, and sadly for many, it end up in debt. The guidelines they set, we must all respect, so don't do the things that you will regret. Social distancing of 6 feet, wash your hands, especially when you eat. Practice good hygiene and be discreet. Please be safe and stay off the street. What a lovely family you have at home, and a beautiful wife, so you're not alone. You have computer, internet, and phone, so we're begging you, stay your bottom home. The government is trying the best to keep the population safe from the stress. The responsibility is your own, so we're begging you, stay your bottom home. Hey, my good friend Baker Jr., His Majesty, you're the best, bro. Thank you. Good job. Hola, mis amigos. Yo soy Duro Mambo y quiero invitarte a que te quedes en casa, siempre en el estudio con Agustín, para que nadie invente. Pero bien. Hola. Mi gente, yo soy Fernelis. Acá me encuentro en el campo, en cuarentena, pero con la fe siempre puesta en Dios. Y te invito a en sintonía con Agustín. Quédate en casa. Pues hombre, te habla Fernelis, desde acá, desde el campo. Pues para invitarte a que sigas en sintonía con Agustín en el estudio. Quédate en casa. Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y arrepentirte de haber puesto en otra gente un sentimiento que era solo para mí. Ay, porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a decirme que te duele, que no entiendes cómo es posible que me hayas tirado así. Sacar a bailar, Fernelis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix Manuel y quiero pedirte a ti, sí, a ti que me estás escuchando, que te quedes en casa. Quédate en casa para no contagiarte ni contagiar a los demás. Así que quédate en casa y escucha a las autoridades. Vamos a respetar las leyes y quedarnos en casa. Este momento de cuarentena, vamos a quedarnos en casa. ¡Shumamá! Te lo digo yo, Félix Manuel, Agustín TV. Saludos, mi gente. Esto es para el estudio con Agustín Santana, mi amigo personal. Olé Sánchez, el romántico de la bachata. Quiero invitarte a ti, que tú ves televisión, ve las noticias, ve las redes. Quédate en casa. Tú sabes lo que está pasando. No seas jodón, no seas necio. Quédate en casa para que tú veas que nada te va a pasar. No va a pasar malos momentos con policía. No te va a contagiar. Vas a dormir en tu casa tranquilo. Quédate en casa. Buen azaroso. Quédate en casa. Un saludo cordial
para toda la gente de la República Dominicana. Les habla Robert Yandor desde Aruba. Amigos, la única forma para combatir este virus es quedar en casa. Por eso te pido de corazón, quédate en casa. Mi gente, ¿cómo están allá en La Romana? Los que están siempre en sintonía con el estudio de Agustín. Les habla Robert Yandor desde Aruba. Tengo un mensaje para todos ustedes. La única forma para combatir este virus es quedar en casa. Así que quédate en tu casa. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Víctor Manuel Bachata. Estoy aquí desde mi casa para en el estudio con Agustín. Y solo quiero decirles que se queden ustedes también ahí en su casa para evitar la propagación de este virus que está afectando no tan solo a la sociedad dominicana, sino a todos los ciudadanos del mundo entero. Vamos a evitar salir a menos que sea necesario. En mi caso, salgo y hago lo que tengo que hacer, pero para la casa desde una vez. Así que lo invito a que se queden en su casa también, acatando todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de este virus. Dios me lo bendiga. Le hablo a J. Charagán Peña y quiero aprovechar este espacio de Agustín en el estudio, para desde mi hogar invitar a toda la ciudadanía a que cumpla con las leyes que está impuesto nuestro gobierno, con el mandato de que nos quedemos en nuestra casa. Indiscutiblemente está comprobado que el que está en su casa tiene una mayor posibilidad de estar sano, de que no se le pegue nada. Si usted no tiene que salir a la calle por una necesidad, no salga. Haga como he hecho yo con mi familia. Me he quedado en la casa para cuidarme yo, cuidar mi familia y cuidarlos a ustedes. Desde el estudio con Agustín, óigalo bien, quédese en su casa. Hola, soy Marcel Piel Morena y a través del estudio con Agustín solamente te pido algo que no nos va a fallar a ninguno. Quédate en casa como los indican los profesionales. Preserva tu vida. Hay miles de cosas que puedes hacer dentro del seno del hogar. Quédate en tu casa. Te lo pido yo a través del estudio con Agustín. Es el momento de agradecer. Primero a Dios por esta prueba que nos ha permitido pasar con éxito. Volver a la vida, volver a la paz. Te lo agradeceremos por siempre, Señor. A todo el personal médico, enfermería, personal de soporte en la clínica, que con tanto denuedo trabajó para que nosotros volviéramos a estar estable. Tanta gente que unió sus oraciones para que el Señor nos dé confianza, a mi familia, a mis hijos, que no me dejaron solo. Gracias a todos, gracias a todos. Estamos de vuelta y con más fe. Oraremos por todos aquellos que lo necesitan ahora. Que el Señor los bendiga. Hola, soy Geya y este mensaje es para En el Estudio con Agustín. Estoy, por supuesto, desde mi hogar. Es lo más responsable que todos podemos hacer en este momento donde nos copa una pandemia que no es nacional, es global. Y nos toca ser responsables para bien nuestro, el de nuestras familias y también el de nuestro prójimo. Este virus tiene, a pesar de que no tiene quizás la tasa de mortandad más alta como otros virus, pero sí la tiene de propagación. No nos perdamos con eso. Y estamos en el punto clave donde recogernos, donde confinarnos en nuestros hogares es lo más saludable. Los quiero mucho. Manténganse en sintonía con Agustín Santana, mi querido amigo. ¡Mua! Aquí estoy. Hola, ¿cómo están mi gente? Les saluda Jay Ross y Little Boy. Es un honor saludarlos y exhortarles a todos ustedes
que se queden en casita para combatir el coronavirus, como lo estamos haciendo aquí en New Jersey, que pongan de su parte para que juntos lo logremos, ¿ok? Es un consejito de aquí de parte de dos amigos aquí, Jay Ross y Little Boy, de la ciudad de Patterson, New Jersey. Gente, es muy importante que se queden en casa y que se limpien las manos constantemente porque es grave la situación y necesitamos que todos se queden en casa. Muchísimas gracias, es un honor saludarle de parte de Jay Ross y Little Boy. Quiero que vuelvas a sentir tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Hola, mi gente. Soy Lenzi Moreno de Bachata Music. Exhortado a que te quede en casa, siempre en el estudio, con Agustín. Hola, ¿qué tal, mi gente? Le habla René, violinista de la agrupación típica, Dotado. Es para invitarte a que nos quedemos en casa, cuidándote tú, cuidas a tu familia y a los demás. También quiero aprovechar para enviarle saludos a Agustín Studio, que le gusta su café. Amigos del Estudio con Agustín, en este espacio especial que él tiene, quiero aprovechar la oportunidad para conversar con ustedes. Soy René Dureña de acá, de San Martín, muy ligado a lo que es la actividad de noticias, ya que como periodista tenemos un programa de televisión, radio, y informamos a la gente. Aprovecho la oportunidad, repito, para compartir con ustedes algunas cosas interesantes en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Todo el mundo, nadie se escapa de esto. Aquí en la isla de San Martín ya tenemos varios casos de coronavirus, en tanto el lado holandés como el lado francés, y las autoridades han puesto, vamos a decir, condiciones para que usted se mantenga en casa. Desde acá, yo, como ustedes pueden ver aquí en familia, en la casa, en cuarentena, el contacto entre menor es más factible para no tener el contagio con este virus fatal. Así que yo le aconsejo a todos ustedes desde acá que vamos a acatar las condiciones, el proceso que tiene el gobierno, las autoridades, para quedarnos en casa. Quedémonos en casa y con Dios delante vamos a librarnos de este virus que está acabando con el mundo. Que Dios nos ampare y sigan ustedes con Agustín, que está haciendo un trabajo excelente desde el estudio. Buenas noches. Hola, hola, hola a todos los amigos y televidentes del programa En el Estudio con Agustín. Mi nombre es Brenda Rodríguez de Allen, desde la isla de San Martín, y quiero informarte que nosotros somos los únicos que podemos parar lo que es la propagación del coronavirus. Nosotros somos los únicos que tenemos la solución en nuestras manos. Por favor, decide quedarte en casa, cuida a tu familia, cuida a tu envejeciente, cuida a tus vecinos, tus amistades, cuida tu entorno. Quedémonos en casa como decidimos. Hola, soy Raulín Peguero desde el Bávaro Profundo y estoy en el estudio con Agustín Santana, plataforma comunicacional. Y quiero decirte que esta pandemia del COVID-19, esto no es un juego. Por la humanidad, por tu país, por tu pueblo, por tu familia, en esta temporada de cuarentena, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Qué bueno, ahí están los consejos de diferentes personalidades. Y quiero de inmediato agradecer que se unió a nosotros Mari Cedeño, así como Rubén García, mi hermano Rubén. Yo quiero arrancar con una noticia internacional y quiero decirle que El Salvador, el joven presidente Nayib Bukele, está nada pero nada fácil. Recientemente le llamaron Viernes Negro porque murieron una gran cantidad de personas y lamentablemente son personas
inocentes por causa de la pandilla, pero esas pandillas están operando desde la cárcel, pero supuestamente se dice que lo contrario del FMNL son los que están comandando y pagándole a esas pandillas para que hagan todo ese desorden para desestabilizar el gobierno del joven Nayib Bukele. Sucede y viene a ser el caso que Nayib tomó el cuerno por los cachos y le está dando un duro golpe a la pandilla. Vamos primero a ver la pandilla de la Mara 18, lo que ellos dijeron, porque Nayib Bukele le está dando donde tiene que darle, porque no puede ser que políticos como de arena del partido, que ha sido un partido corrupto toda una vida, y después de un movimiento de izquierda al cual nosotros desde aquí apoyábamos muchísimo, todavía hay gente que lo apoya, pero yo no sé por qué hay gente de la izquierda que apoya al FMNL cuando ya se volvió, fueron gobierno en El Salvador y fueron unos corruptos y maltrataron al gobierno, al pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar lo que dice una de las pandillas del Salvador, la Mara 18. ¿Cómo, qué mensaje envían ellos? Póngale atención a esto. A continuación les presentaré a ustedes el video completo que dura aproximadamente, vamos a ver, 6 minutos. Vamos a verlo. Barrio 18 Sureño, nuestro más sentido pésame al pueblo salvadoreño por las vidas perdidas ocasionadas por el COVID-19. Como Barrio 18 Sureño, les pedimos a los medios de comunicación locales, internacionales e institucionales de mayor prestigio, Derechos Humanos, Cruz Roja, nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que les están violando sus derechos humanos de la forma que los están tratando, robándole sus pertenencias que los familiares de cada interno se ha esforzado mucho en poderles hacer sus paquetes en medio de esta crisis. No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros. Si quieren acabar con la violencia en el país, no es la forma correcta. Al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país. De igual forma, como pandilla 18 Sureño, hemos bajado el índice de homicidios con la finalidad que les devuelvan los derechos a nuestros combos en los centros penitenciarios. Desconocemos si el alza de homicidios proviene de grupos de sicarios financiados por partidos políticos o el gobierno actual. Asimismo, le hacemos el llamado a los letras. Capten el mensaje, ya que si ustedes son los que han elevado el índice de homicidios, están en el ojo del huracán y habrá... Yo quiero parar un poquitito aquí para explicarle a las personas que quizás no están entendiendo claro esto. Este es de la Mara 18. Ellos hablan de derechos humanos, porque Nayib Bukele ahora cerró, yo les voy a buscar otro video para que ustedes vean, cerró la puerta de la celda, porque ellos tienen una forma de hablar de cerda a cerda. Ellos hablan de derechos humanos, pero para ellos salir en la calle, comandar desde la cárcel y mandar matar a la gente, no piensan en derechos humanos. Entonces, lo otro que él dice ahí, este de la Mara 18, que quizá hay alguien que está comandando en contra del gobierno de Nayib Bukele, pagándole a grupos, y que esto no está bien, que esto hay que frenarlo, esto dice. Así que póngale bien atención a lo que dice esto de los miembros de la Mara 18. Las repercusiones. Reconocemos nuestros errores como pandilla 18 Sureño, así como hemos sido parte del problema, también somos la solución y lo hemos demostrado hoy en día que el pueblo salvadoreño está pasando esta crisis, ayudando a las familias de bajos recursos, entregándoles víveres de la canasta básica, donde el gobierno y los demás partidos políticos han olvidado ayudar. Ok, voy a parar aquí. Él dice que la Mara 18 le está entregando víveres, canasta familiar a los barrios. Pero escuchen bien cómo es. Ese grupo le cobra a empresarios, le cobra a gente de colmado, de los vende, le cobra una cuota mensual. Ellos se están vendiendo como unos santos, porque de esa cuota que le cobran, ellos están comprando víveres y comida
para llevarle dique a los pobres, a los necesitados. Oigan cómo es que ellos se hacen sentir que son unos santos. Pueblo salvadoreño, abra los ojos, ya no te dejen engañar por partidos políticos y gobernantes que ven a la pandilla como lo más vil. El gobierno actual tira una orden máxima de emergencia para los centros penitenciarios y persecución en las calles, pero los elementos del cuerpo de seguridad violan las leyes, porque hoy en día llegan a nuestros territorios tirando a los locos sin importar la vida de los ciudadanos. Y aunque el homeboy no ponga resistencia, lo matan y su informe es un enfrentamiento. ¿Quién investiga eso? Nadie. Es la ley. Mensaje para el gobierno y partidos políticos y letras. Este es un llamado de conciencia que les hacemos como barrio 18. El día de ayer se dispararon los índices de homicidio en el país. No sabemos si vienen del mismo gobierno o partidos políticos que siempre han estado detrás de todas estas situaciones de violencia. Paro ahí. Este miembro de la banda Mara 18 Sureño dice que políticos, partidos políticos, han estado siempre detrás de toda la desgracia, de la mortandad de El Salvador. O sea, pero a quien matan es a gente pobre, a gente humilde, matan a policías con familia, lo destrozan. Ellos hablan de derechos humanos, pero no quieren ustedes ver cómo ellos destrozan a la gente que ellos matan. Continuamos. El país o la pandilla rival, la letra, le hacemos el llamado de conciencia que paren eso. Ya están haciendo sangrar el pueblo salvadoreño en medio de la crisis difícil que estamos atravesando. Punto siguiente. Siempre con nosotros, se limpia las manos en cualquier circunstancia de violencia que pase en el país. Nuestros hermanos en las prisiones le quitan sus derechos como seres humanos que son. Paro aquí. Nuestros hermanos en atención, o sea, estoy traduciendo para los que no entiendan bien. Dicen ellos, sus hermanos que están presos le están violando sus derechos. Oigan eso. Él dice que el gobierno le está violando los derechos a los presos, a los que forman parte de la Mara y otras bandas, pandillas, otras clicas de allá de El Salvador, pero que le están violando sus derechos porque no le están dejando espacio para que sigan mandando desde la cárcel a matar gente. Y es una violación de derechos. Y ustedes están pensando en los derechos de los pobres que ustedes están matando en la calle. Creo que no estamos dispuestos como organización a seguir permitiendo. Nosotros como barrio 18 hemos hecho acciones de buena fe, no de la mano de ningún gobierno ni partido político, sino para ayudar al pueblo, al país, en las situaciones que estamos atravesando por el COVID-19. A pesar de eso, en canchas donde controla el barrio 18, días después de hechas las entregas de los líderes, el sistema nos ha matado elementos de nuestra organización cobardemente, torturándoles, poniéndoles armas y asimilando enfrentamientos. Asimismo, nosotros como pandilla 18 hemos seguido optando por la paz y nos hemos mantenido siempre al cese del fuego, y nuestras armas y equipos aguardan en la sombra, porque no estamos en tiempo de armas ni de guerra, sino en tiempo de ayudar y apoyar al pueblo. En estos momentos de crisis, asimismo, hemos dejado todos los ilícitos por los problemas económicos que está pasando el país. Asimismo, les hacemos ver al gobierno actual que no somos instrumentos de campaña política para su reelección, y los demás partidos políticos y pandillas rivales, letras, cesen cualquier tipo de provocación a nuestra organización. No, si no, responderemos con fuerza en todo el territorio nacional. Estamos hartos de intentar hacer las cosas bien y siempre terminan perjudicando a nuestra gente, a nuestros elementos. Estamos preparados para atacar a cualquier enemigo y darles golpes contundentes si es que quieren un caos en el país, que es lo que nosotros como pandilla 18 estamos evitando.
estamos evitando queda en ustedes. Si quieren seguir desangrando nuestro hermoso país en medio de la crisis que estamos pasando, no jueguen con la vida del pueblo salvadoreño. Atentamente, Pandilla, Barrio 18 Sureño, 17 Sureño. Bueno, aquí el comunicado que enviaron pandilleros de la 18. Ya ustedes pueden ver lo que enviaron los pandilleros de la Mara 18. A mí me gustaría, déjenme ver aquí rápidamente, déjenme buscar, quiero buscar aquí, déjenme darle para atrás rápidamente, para que ustedes vean dónde, cómo salió la noticia de donde el presidente, déjenme ver, debe yo ver cómo era el vidrio de pandillero, déjenme ver si esta. Si quieren seguir, porque yo me acuesto tardísimo, yo me acuesto tarde mirando todas estas noticias. Déjeme darle hacia atrás. Yo me acuesto tarde mirando toda esta noticia para yo saber en qué está la situación en todo centro y Suramérica, obviamente. Yo quiero, vamos a ver, le voy a buscar aquí. Bukele, imperdonable, ¿verdad? Déjeme ver, miren cómo la pandilla se comunica. Ajá, mírenlo aquí. Miren cómo es que la pandilla en El Salvador, pues sí, se comunica. Cuando... Déjenme buscarla, adelantar un poco. Porque... Ajá, mírenlo aquí. Miren cómo es que la pandilla se comunican. Y por eso fue que el presidente Bukele tapó. Pandilleros se comunican en las celdas, digamos, de los diferentes centros penitenciarios para mandar directrices. Les voy a poner el video. Ahí está. Cada movimiento. Vean ustedes, cada movimiento que se ve ahí, que hacen ellos, es una letra. Obviamente al final se convierte en un mensaje, ¿no? Lo están mandando, vean los movimientos de celda a celda, para otra persona que ya va a salir de prisión y obviamente va a llevar la directriz de qué hacer, de cómo van a continuar afectando a la población salvadoreña. Esto es increíble, ¿no? Parece inédito. Pero si usted lo ve, realmente se va a dar cuenta que son palabras. Ellos tienen sus propios códigos. Voy a ponerlo de nuevo para que vea que al principio la dirigencia de centros penitenciarios, o la inteligencia, mejor dicho, de centros penitenciarios, uno de la inteligencia de centros penitenciarios va descifrando cada movimiento y le va poniendo la letra. Va diciendo la letra que significa. Escuchemos. Bueno, ya ustedes pueden ver cómo es que ellos se comunican, o sea, ellos se dan cuenta, va a salir alguien. Cuando va a salir alguien, ellos dicen, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto allá. Tienen que matar a fulano, tienen que hacer tal cosa. Déjenme ver si yo encuentro. Quiero el video. Yo quiero encontrar el video. Miren dónde estamos nosotros, la página. ¿Usted cree que no? Nosotros, mírenlo ahí, Entrevista con Raymond y Philly Rodríguez. Nosotros haciendo el trabajo, poniendo en alto la República, o sea, mejor dicho, la ciudad. Déjenme buscar, quiero buscarle porque necesito que ustedes vean, quiero enseñarle a ustedes dónde está el vamos a buscarlo por aquí, un momentito. En El Salvador. Necesito para que ustedes vean cómo están los presos, porque esto es bueno que los jóvenes vean que no es bueno delinquir, es bueno que a los jóvenes hay que enseñarles que no es bueno delinquir, que de fuera se ve de una manera. Vamos a ver si este es el video. Son varios. No, este no es. Este no es el video. Caramba, ¿dónde está? Quiero presentarle un video donde se ven. Donde se ven varios. Donde se ve ya que el presidente está. Dio una orden. Donde el presidente dio la orden de que hay que. Cerrar. Yo tenía el video cerca, caramba. Quería. Y déjenme decirle lo bonito de esto,
Escuchen esto, señores. Lo bonito de esto es que varios areneros, o sea, del partido de Arena y de el FMNL, están en contra de eso, porque se dice allá en El Salvador que ellos, muchos de ellos, son los que patrocinan a estos delincuentes para que hagan toda esa desgracia. Miren cómo es que lo tienen. ¡Ay, santo Dios! El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió mezclar a los miembros de las pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, donde antes se encontraban separados por grupos. La decisión se tomó como una respuesta al alza de homicidios registrada desde el viernes 24 de abril. Solo el fin de semana, las muertes violentas fueron al menos 23, según reportes de la prensa local. Este número rompió con la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Bukele, que llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019. Esta es, además, una de las cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día durante el actual gobierno. El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia y cuarentena domiciliaria obligatoria a raíz de la pandemia del COVID-19, que ya deja 323 contagiados y 8 muertos en ese país. Según la prensa local, durante la implementación de esa medida, las principales pandillas ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte. Bukele ordenó entonces implementar un estado de emergencia máxima a raíz de la información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde las cárceles. La medida de mezclar a los presos le acarreó al presidente salvadoreño numerosas críticas provenientes de sectores políticos opositores y de organizaciones de derechos humanos. Bukele respondió y dijo que no podía creer que hubiera personas que buscaran defender a los pandilleros sin dirigir su mensaje hacia alguien o algún sector en específico. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil entre 1980 y 1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos 4 gobiernos. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, las mismas que se han reducido paulatinamente desde el 2015, con 103 por cada 100.000 habitantes, hasta un índice de 36 en 2019. Atención, la reducción de esta situación de la pandilla del 2015, como dice este reportaje, fue nada menos por la llegada de Nayib Bukele. Cuando Nayib Bukele llega, es que se reduce esta situación, y hubo, señores, unos meses ningún muerto, pero se dice allá en El Salvador que, señoras y señores, que persona ligada a Arena y persona ligada a ¿cómo se llama? Persona ligada al FMNL, dirigida por diputados, ¿verdad? Están defendiendo y son los que pagan. Pero aquí, diputado de Arena aconseja al gobierno negociar con la pandilla, porque ellos lo hacían. Pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían negociando, dándole dinero, obviamente, pagándole y muchísimas cosas. Vamos a escuchar a uno de los jefes de allá, del gobierno. Adelante. Vamos a trabajar, mejor dicho, desde este mismo instante, en establecer un nuevo régimen en todos los centros penitenciarios de seguridad y de máxima seguridad de
de los centros penitenciarios del país. Hemos podido ver cómo estas personas que han causado mucho luto y dolor al pueblo salvadoreño, y en medio de una pandemia en la cual el gobierno estaba respondiendo de la mejor manera, siguiendo las indicaciones del presidente Nayib Bukele, no han escatimado ningún tipo de escrúpulos, ni tener escrúpulos ni acciones para arreciar ahorita en contra de todos aquellos ciudadanos honrados. En este gobierno, y debo decirlo categóricamente, no va a haber ningún pacto ni beneficio a ninguna estructura criminal. Desde el plan control territorial que se estableció a inicios de esta gestión, no hemos parado en tomar medidas de orden, control y disciplina en los centros penitenciarios. Este día estableceremos el régimen igual que el sector 6 de Zacatecoluca en todos los penales de seguridad. No tendrán ninguna sola visualización, ningún grupo criminal. Ya a partir del día de ayer los hemos unido en la misma celda. Al inicio del plan control territorial habíamos quitado los penales exclusivos a grupos pandilleriles, y hoy estamos uniéndolos dentro de cada una de las celdas y lo van a poder constatar ustedes hoy mismo. Aparte de eso, no va a entrar ningún solo rayo de sol a ninguna de las celdas. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. Se ha establecido medidas más drásticas y duras, apegadas a la ley, pero que sean totalmente necesarias para poder contener esta ola de criminalidad. No vamos a permitir que salga una sola orden de los centros penitenciarios. Si bien se ha establecido y se ha constatado por inteligencia que muy probablemente ha podido salir una orden de alguno de los centros penitenciarios de seguridad, ha sido por el hecho de las personas que quedan en libertad, lo cual no lo podemos detener. Hay jueces que están dejando en libertad a algunos, y hay algunos que se les ha excedido el límite de la detención provisional, los cuales en este momento de vencimiento de plazos no debería de estar pasando. Y la otra manera que se ha detectado de los cuales pudiera llegar a salir es, ya ellos han eliminado la forma de manuscritos, ha sido que hoy se comunican por señas entre... Bueno, ya eso lo vimos, las señales, para que ustedes vean la fortaleza de Nayib Bukele, porque el hombre está por frenar. Nayib Bukele está por frenar la delincuencia, matando gente inocente. Y aquí, diputados... El Chato Vargas, este diputado ha salido con una nueva payasada. Le pide, en pocas palabras, al gobierno que se siente a negociar con las maras. Si no me creen a mí, escúchenlo ustedes mismos, les voy a poner el video. Y para las personas que puedan pensar que este video puede ser un montaje o que es un video falso, que yo lo edité para difamar al señor Chato Vargas, pues es tan fácil verificar eso como irse al canal de YouTube. La dosimetría de la fuerza nace con la persuasión. Trate de persuadir, negocie, platique y vaya caminando paso a paso. Trate de persuadir, negocie. Usted se equivocó, señor diputado. Arenero, ese es un diputado de arena. El gobierno no tiene que negociar con delincuentes asesinos que han matado al pueblo salvadoreño, delincuentes que matan sin piedad. Bueno, esto fue un reporte internacional. Vamos de inmediato a algo más bonito, y es que Marcel Piel Morena continúa con su donativo de comida en toda la capital. Marcel Piel Morena llevando comida
excelente este trabajo que está haciendo Marcel, la Fundación Media Luna. Ahí está también esta chica humorista de Dime a ver, de Telemicro, Atinea Suárez. Y ahí está también el promotor artístico Rafael Chanlate. Sumamente interesante esto que está haciendo Marcel Piel Morena en diferentes puntos de la capital dominicana. Y de verdad, esto es sumamente interesante porque la gente, para los que tienen comida, quizás no le importa, pero al que le llega un plato de comida, un momento, mire como ese, es sumamente interesante. Marcel fue prácticamente la pionera de esto. Ya hay varios artistas que están haciendo también estas entregas de comida. Bueno, como decía yo, lo bueno se imita. Vamos a escuchar a Marcel Piel Morena con respeto precisamente a eso que yo estoy diciendo. Vamos a ver el audio por aquí. Dario, me da gusto que yo como el... Señores, este comentario me da gusto que yo como artista, el primer jueves de la primera cuarentena, el primer día de la cuarentena del toque de queda, fuimos los primeros en hacer un live, un concierto en vivo a través de las redes sociales, el cual acaparó toda la atención porque se vio algo novedoso. Ahora también me da mucho gusto de que también hayan otros colegas que se integren a ayudar a los DJ, ya que bueno, que todas mis ideas y todos mis conceptos sean replicados, porque significa esto que uno, pues, las ideas y los proyectos que uno tiene en beneficio de los demás en este proceso de esta pandemia COVID-19, pues han sido adquiridos por otros. Que Dios lo bendiga. Qué bueno que las ideas y los proyectos de esta servidora, Marcel Piel Morena, pues otros lo tomen como referencia. Que Dios lo bendiga y seguimos nuestras ideas y nuestros proyectos. La semana que viene otro proyecto, o sea que espero que también esto sea parte y que lo puedan tomar. Sí, exacto. Es como yo digo, Marcel, las cosas buenas que se imitan, ¿verdad? Es bueno, eso es bueno. Miren, yo tengo que volver, déjenme poner esto, déjenme ponerle este video para que ustedes vean. Déjenme ponerlo por acá. Déjenme ponérselo aquí para que ustedes lo vean. Amplío aquí. Y miren, esto es San Pedro de Macorís. De restauración. Mira, han agredido esa joven. Agredieron a una joven oficial, le tiraron de ella, le dieron un palo, y que quiero que la policía se quede callado y tranquilo, ¿no? Han agredido la policía por nuestra protección. Bueno, siguen las piedras, continúan las botellas, tenemos que retirarnos. Nuevas personas en los techos. Y realmente, entonces, sí. ¿Ustedes creen que esto es posible? Esto es una falta de respeto a la autoridad. Esto es una falta de respeto a la autoridad. Y entonces, esta es la situación.
Presidente Bukele asegura que homicidios aumentaron Entonces lo que mucha gente no quiere que entender, y por eso muchos criticaron por esto, miren, criticaron al jefe de la policía. ¿Usted cree que yo trabajando va a venir ningún pendejo a faltarme respeto a mí? Es que ahí hay que agarrarlo, rayarlo en el piso, esposarlo y meterlo en la cárcel, mire, pero con todo el poder que se pueda meter. Entonces cuando yo veo esa falta de debilidad de un comandante delante de su subalterno, que están viendo que un tipo, que ellos están arriesgando su vida, y este carajo viene a mentarle a su madre, a faltarle el respeto. Entonces cuando yo veo que, cuando yo veo que me lo ponen, que... vamos ahora a ver lo que dijo el director regional este de la Policía Nacional, el general Francisco Rommel López, de aquí, con asiento La Romana. En nombre de la Policía Nacional, quiero referirme a todas las personas que viven en la regional este, el regional de la Policía Nacional, que abarca tanto la provincia de La Romana, la Altagracia, el Seibo. Y es con relación al tema de las disposiciones contempladas en el primer decreto emitido por el señor presidente, donde de forma explícita y clara hace referencia a las prohibiciones que están contempladas en esa disposición. Todo el mundo sabe que está prohibido abrir negocios de los que no están autorizados por las medidas que se han implementado. Hay negocios como billares, centro de bebidas. Los negocios que están autorizados para abrir sus puertas son aquellos negocios que son de extrema necesidad para la población. Llámese supermercado, bomba de expendio de combustible, los colmados. Y está contemplada también esa disposición. Las personas que luego del inicio del toque de queda pueden transitar, que son los médicos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los agentes de seguridad, y aquella persona que por su condición tiene que salir de su casa a un médico o a llevar un familiar de manera urgente. Está prohibido también la concentración de personas de forma indiscriminada, que no observan el distanciamiento. Yo hago referencia por algunas agrupaciones que han querido llamar a protesta. Yo quiero que sepan que está prohibido la concentración de personas, está prohibido aglomerarse personas con el fin, ya sea para protestar, con el fin para un evento cotidiano, está prohibido. Vamos a ser enérgicos en cuanto a ese tipo de situación y no vamos a permitir que ni algunas instituciones que han estado propiciando movimientos y actividades antes del toque de queda o después del toque de queda, sin la debida autorización, hagan ese tipo de actividad. Yo le voy a pedir que se atengan a de hacer cualquier tipo de actividad que no esté contemplada dentro de las medidas y las disposiciones emanadas por nuestro señor presidente. Bueno, ese es el general Rommel López, director regional de esta ciudad de La Romana, un joven que se nota muy preparado, y qué bueno que él le está hablando a la gente como tienen que hablarle, porque que no, bueno, si ustedes no quieren entender de otra manera, comprende, le estamos hablando tranquilo. Vaya mi saludo para, y a quien está saludando, buenas noches hermano, ¿quiénes son esos tipos? Colita, ¿a quién tú estás diciendo tu negra bella? Aquí, este chat no es para enamorarse. Max William, chacho, pero ¿y dónde está metido Max William? Saludos para mi primo Freddy Nilio también, Carlos C. Martínez, está con nosotros. Carlos C. Martínez está aquí en sintonía, qué bueno. Señores, para los que estamos bregando con esto de la situación de los cuartos de la AFP, miren lo que dice Pepe Abreu, póngale atención.
nunca la FP le va a dar una pensión, nunca se la va a dar. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a ellos y le preguntas, mire, ¿usted le va a dar una pensión a esa persona? Y le dicen, no, porque él nunca va a alcanzar a cotizar 360 cotizaciones, porque cuando él entró, él tenía más de 45 años. Usted le pregunta, ¿y cuánto él tiene ahí? Ah, no, él tiene 300,000 pesos, vamos a suponer. Pero nosotros no se lo damos. ¿Y por qué? Ah, porque todavía esa persona trabaja, tiene una nómina, y mientras esa persona aparezca en una nómina, nosotros no podemos darle esos fonditos que él tiene ahorrado. No se pregunta. Si usted no le va a dar una pensión a ese señor, no se la va a dar bajo ninguna circunstancia, porque nunca va a alcanzar las 360 cotizaciones. Hermano, entonces, ¿qué hace que usted entonces le dé en estas circunstancias esos centavos a esa familia para que se maneje con ellos? No creemos que decir que no se puede es un tema absurdo. Ese es Pepe Abreu. Yo quiero repetir esto para la gente que tiene su AFP. Escuchen bien lo que dice Pepe Abreu, un sindicalista. Nunca la AFP le va a dar una pensión, nunca se la va a dar. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a ellos y le preguntas, mire, ¿usted le va a dar una pensión a esa persona? Y le dicen, no, porque él nunca va a alcanzar a cotizar 360 cotizaciones, porque cuando él entró, él tenía más de 45 años. Usted le pregunta, ¿y cuánto él tiene ahí? Ah, no, él tiene 300,000 pesos, vamos a suponer. Pero nosotros no se lo damos. ¿Y por qué? Ah, porque todavía esa persona trabaja, tiene una nómina, y mientras esa persona aparezca en una nómina, nosotros no podemos darle esos fonditos que él tiene ahorrado. No se pregunta. Si usted no le va a dar una pensión a ese señor, no se la va a dar bajo ninguna circunstancia, porque nunca va a alcanzar las 360 cotizaciones. Hermano, entonces, ¿qué hace que usted entonces le dé en estas circunstancias esos centavos a esa familia para que se maneje con ellos? No creemos que decir que no se puede es un tema absurdo. Esa es la situación que estamos viviendo con respecto a las AFP. Señores, yo quiero irme a curiosidades, porque yo necesito que ustedes vean a mi pobre pueblo de Puerto Plata, todo, absolutamente todo lo que le han hecho. Dios mío, cuántos memes le han hecho a Puerto Plata. Miren este meme que le hicieron a Puerto Plata. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? Mamá, allí, ven, súbete ahí. ¿Para dónde? A Puerto Plata, de un pronto. ¿Tú estás loco? ¿No vas a hacer tú a Puerto Plata? ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, pobre Puerto Plata! ¡Miren este! ¡Ay, Dios mío! Miren este. Alexandra, te tengo una buena noticia. Cuéntame todo, señor. Oye, conseguí un resort 5 estrellas para pasar la cuarentena. ¡Wow, qué emoción! Ya lo sabe, mija. Vengo de allá que lo estaba mirando, pero eso está, mira, chulísimo. ¿Y dónde es, papá? Oh, en Puerto Plata. ¿Qué? No. Alexandra, pero es una exageración, tienes que echarme el cloro encima también. Papá, cállate, por favor. Mamá, decime todo, por favor. Ay, Dios mío, pobre Puerto Plata. Todo esto salió. Todos estos memes y todas estas cosas salieron. Después que se armó el lío en Puerto Plata. Miren este, vamos a ver, déjame ver si yo le consigo otro meme que le hicieron a Puerto Plata. Vamos a ver. No, tengo que... por aquí. Ay, Dios santo. Gracias a toda la gente que siguen unido aquí a este chat de En el Estudio con Agustín. Vamos a ver este. A Puerto Plata. Señores, eso no es un TVT de la protesta en la Plaza de la Bandera, no. Eso es hoy en Puerto Plata recibiendo el peregrino que llegó con la cruz que va a detener el coronavirus.
ayuda me Dios mío a poder controlar mi lengua. Miren, yo creo mucho en Dios y respeto las diferentes creencias religiosas, pero yo siento que ya Cristo debe venir, aunque sea en un motoconcho, y poner el orden aquí, porque cuño, ya está bueno de relajo. Oye, pero ni a Jesús lo siguieron tanta gente cuando él llegó a Jerusalén. Oye, yo sigo insistiendo, aquí hay gente que le tiene odio a estar vivo y está buscando alguna justificación para morirse de gratis. Señores, esto es serio. Miren, hasta los discípulos y hasta la Virgen María en estos momentos usarían mascarilla si estuvieran vivos. Mínimo, las autoridades que apoyan ese tipo de multitudes son dueños de funerarias, porque señores, el coronavirus está matando gente sin tener que ponérsela así tan fácil. Ay, que Puerto Plata es la novia del Atlántico. Miren, cuando viene a ver en esta vuelta, hasta el Atlántico se contamina y Puerto Plata se queda sin novio. Atención, Ministerio de Salud Pública. Miren, traten de hacerle una prueba rápida al señor que llegó derrengado con la cruz, porque fue mucha gente que le habló arriba. Ese señor tiene que estar embobado de saliva. Miren, yo estoy llegando a creer que esa gente lo que quiere es llamar la atención del turismo y que todo el que se quiera morir arranque para allá de risor. Lo peor de todo esto, señores, es que allá en Puerto Plata yo sé que hay personas que están cumpliendo con su cuarentena y están cumpliendo con la medida de prevención, pero ahora mismo están más vulnerables que una cucaracha en un gallinero. Señor presidente, vuelvo y le pido de favor que divide este país en dos pedazos. Los que se quieran morir, que cojan de un lado y nosotros nos quedamos del otro. Y así vamos a estar todo el mundo tranquilo. Y a todos mis amigos de Puerto Plata les mando un fuerte abrazo y que Dios lo proteja. Y hoy claramente nos dimos cuenta que hay gente que no espera que el problema le llegue a su casa. Ellos salen a buscarlo. Finalmente quiero desearle feliz Navidad y próspera cuarentena a todos los que quieran seguir vivos. Porque por lo visto hasta el 2030 vamos a estar trancados si es que queremos seguir resollando, señores. A mí me encanta este joven con esa... Miren esto, me gustó esto. Miren esto. ¡Hola! Vamos a escuchar esta 32 sobre el COVID-19. Ojalá les guste. Vamos a orientarlo. 32 enseñanzas que la pandemia del coronavirus nos está enseñando. 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder. 2. China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni un solo misil y nadie se dio cuenta. 3. Vladimir Putin es un visionario. 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. 5. El personal de salud vale más que un futbolista. 6. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 7. La prevención salva más vidas que al actuar a último momento. 8. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza. 9. La muerte no distingue de raza ni estrato social. 10. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado. Y aún así, nunca baja la guardia. 11. No estamos preparados para una pandemia. 12. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social al subir precios de las cosas básicas y necesarias. 13. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión. 14. Las redes sociales nos acercan, pero también son el medio para crear el caos. 15. El papel higiénico es más importante que la comida. 16. El planeta se regenera rápidamente sin humanos. 17. Los humanos somos el verdadero virus del planeta. 18. Ya sabemos qué sienten los animales en los zoológicos. 19. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confianza que significa dar un apretón de manos. 20. Los animales sin humanos comienzan a recuperar su espacio.
21. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre, cueste lo que cueste. 22. Todos los trabajos son importantes. Nunca hay que minusvalorar otras profesiones. 23. Los científicos y los médicos son más vitales que los deportistas e influencers. Cuidemos a nuestros verdaderos ídolos. 24. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo. 25. Las trabajadoras de cuidados son y serán esenciales. Merecen todo el respeto. 26. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia. 27. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos. 28. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori. 29. Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos. 30. Si nos lo proponemos, también podremos pasar el cambio climático. 31. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos. 32. Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar. Por favor, quédate en casa. Precioso, precioso mensaje. Entonces, por eso es que a mucha gente le encanta este espacio que estamos trabajando. Mi saludo para Brenda Rodríguez, colaboradora de este espacio. Que está en la isla de San Martín. Y vaya mi saludo para mi hermano Ramón Colita, Max William. Y la bienvenida para Alexa María Peralta. Dice ella, hola. ¿Cómo está? Hola, Alexa se une a este chat de cada noche. Qué bueno, gracias Alexa por estar con nosotros. Te recibimos con mucho cariño para que te oriente, ¿verdad? Y estés con nosotros en este espacio, en el estudio con Agustín. Vamos de inmediato, ya estamos arribando a la parte final. Algunas frases bien... Ah, espérense, me queda esto. Sobre el toque de queda. Vamos a escuchar esto, me gustó mucho también. Te voy a hablar, es que claro, ¿sabes lo que es un toque de queda? ¿No habla español? Curfew, coprifuoco. ¿Lo necesitas en japonés? Te juro que te consigo un traductor y te mandamos una nota de voz. Toque de queda quiere decir que no puedes estar en la calle. La calle es una vaina larga en donde ya no vas a ver muebles. ¿Qué pedazo de eso tú no entiendes? Explícatelo. Tú no digas, no, señor policía, lo que pasa es que estoy aburrido en mi casa. Él también está aburrido. O sea que tú eres de la especie humana de los que van a la playa para ver cómo viene el huracán. Tú eres ese tipo de persona. No, tú eres peor que ese personaje. Porque ese personaje es escaso de razón, pero solo se jode él en un huracán. Esto es una pandemia y tú no quieres joder a todos. No sabes lo que es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad muy contagiosa, en este caso mortal, que ya está a nivel mundial. No, si fuera un huracán, te juro que todos te ayudamos a salir de tu casa. Yo mismo te paso a buscar y te dejo en la playa. Ah, ya entendiste. Bien, quédate en tu casa. Mándale este video a los que todavía no entienden. Te lo dijo el Chombo. Qué bueno, qué bonito, Chombo. Quiero darle un bofetón de cariño en este espacio, en el estudio con Agustín. Bofetón de cariño. Mírenlo ahí. Se va la luz, prendemos vela. Falta el agua, improvisamos puentes. Un huracán tumba una casa y la reconstruimos más fuerte. Nuestros niños no pueden ir a las escuelas, nuestras salas se convierten en salones. No podemos visitar a nuestras familias, pues en nuestros teléfonos se dan las reuniones. No podemos saludarnos con las manos, pues nos saludamos con los pies. Cuando nada parece funcionar como siempre, hacemos que todo funcione al revés. Cantamos en balcones, nuestras bañeras son piscinas. La cocina puede ser un laboratorio y el comedor nuestra oficina. Le buscamos la quinta pata al gato. Y le vemos el lado positivo, porque la superación no depende de qué nos sucede, sino de cómo escogemos vivirlo. Qué increíble capacidad tenemos para adaptarnos. Aprendemos y desaprendemos, nos retamos y nos superamos. Resiliencia parece una palabra de moda, pero está en nuestro ADN. Es la posibilidad de ajustarnos,
de transformarnos en tiempo presente. Cuando todo parece en contra, lo viramos a nuestro favor. Cuando nos presentan miles de excusas, siempre hallamos una buena razón. Apegarnos al cómo era, a lo que se supone que iba a pasar, es estancarnos en una calle sin salida, es bloquear una nueva oportunidad. Esta no es la primera batalla y no será nuestra última victoria. Cuando olvides de qué estás hecho, mira tus cicatrices, repasa la historia. Diferente no es malo y difícil no es terrible. Caer y empezar de cero no es morir, es nacer en tiempos de crisis. Qué bueno, qué preciosidad. Quiero otro mensaje bonito del COVID-19. Para toda la gente que me llega este mensaje a través de una cadena, me parece muy valioso ponerlo en conocimiento para que todos lo apliquemos y entendamos lo que está ocurriendo. Este mensaje dice así: ya entramos en la fase de mitigación. No quiere decir que el virus se haya mitigado, quiere decir que hay que tratar de mitigar la catástrofe que se viene en el siguiente mes. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. Todos son potenciales portadores del virus en este momento. Y esa es la gravedad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Qué hacer? Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social, más que nunca. No deben salir a la calle, absolutamente nada. No deben recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Muy importante, no visitas, no amigos, no visitas entre familiares. Todo aquello que reciba domicilios debe ser desinfectado en su totalidad, las bolsas, las frutas, los paquetes, todo. Siempre piensen en que todas las personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o como la de Italia. Cuando aumenten los casos de manera exponencial, se debe hacer inmediatamente otro aislamiento mucho más riguroso, porque se va a volver incontrolable. Recuerden muy bien que no es el gobierno el culpable, no es el personal de salud el culpable, no son los bomberos, no son los policías, no son los militares, no son los médicos. Aquí nadie es el culpable. Los culpables van a ser aquellos que se creen revivos, los muy inteligentes, los que no les importó el bienestar de los demás. No nos va a matar el coronavirus, nos va a matar la ignorancia, la falta de compromiso, de responsabilidad y la falta de respetar las leyes para esta protección. Que no es el gobierno el culpable. Y llamas al servicio de ambulancias y no lleguen rápido, no comiences a publicar en redes sociales lo mal que te atendieron. Recuerda que el único responsable eres tú. Tú también eres el responsable directo. Recuerda que si no logramos controlar la expansión del virus, la economía se va a frenar aún más, mucho más. Y eso es responsabilidad tuya, mía y de todos por no seguir las indicaciones que han venido impartiendo las autoridades y los diferentes gobiernos de los diferentes países. Todo el personal de salud ha hecho lo máximo, ya han ofrecido hasta sus propias vidas por ayudarnos a todos. Recuerda, nada, nada vale más que nuestra propia salud. Y después de que algo pase, ya no venga a serte la víctima. No sabemos cuándo va a comenzar a disminuir la curva de crecimiento exponencial del virus. Todavía no ha empezado el descenso de la curva. Y ahora va con los abuelitos, con los mayores, con los niños. Y ese panorama puede generar confusión también, porque van a pretender ir a las salas de urgencias pensando que es coronavirus y se van a contagiar allí. O paramos ahora o después ya no habrá oportunidad. No pensemos en qué se hizo mal antes, pensemos en qué podemos hacer bien a partir de ahora para que no nos infectemos. Quédate en casa y envíale este mensaje a todos sus amigos para que sean... ¡Qué bonito mensaje! Ya estamos en la recta final, vamos a escuchar estos tres mensajes importantes. Hola amigos, yo soy el doctor Julín Cabrera. Desde este programa, en el estudio con Agustín,
quiero llevarte a todos ustedes este pequeño mensaje. El coronavirus es una realidad en el mundo. En la República Dominicana, en estos momentos, estamos padeciendo de esa gran pandemia. Es una realidad aquí en la provincia de La Romana y en todo el país. Te pido, por favor, que reconozcas que la única manera en que se ha podido controlar esta pandemia ha sido todo el mundo quedándose en tu casa. No hay cura, no hay vacuna, no hay ningún medicamento que pueda contribuir a sanarte de esta terrible enfermedad. Por eso yo te pido, en estos momentos, que tome la cosa de verdad, por tu salud, por la mía y por la de todos. Quédate en tu casa. No hace nada con salir hoy para no volver a salir de nuevo. Trata de no salir de tu casa hoy, que yo quiero volverte a dar ese abrazo cuando todos podamos salir. Por eso que te pido, quédate en tu casa, quédate en tu casa. En estos momentos de crisis sanitaria a nivel mundial, hago un llamado al pueblo de La Romana y al país a que tomen en cuenta las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. Quédense en sus hogares, cuiden a sus mayores, a sus hijos, cuídense mucho. Esto es algo serio. Que Dios nos cubra, nos proteja y nos bendiga siempre. Ante el peligro inminente que representa esta pandemia que agobia y azota a todo el mundo y por ende a nuestro país, República Dominicana, se nos ha pedido que permanezcamos en casa. Permanecer en casa, lejos de ser un castigo, veámoslo como una bendición. Veámoslo como la oportunidad que nos da Dios para tener múltiples reencuentros. Un reencuentro con nuestra familia, un reencuentro con nuestros hijos, con nuestros padres, un reencuentro con nosotros mismos, un reencuentro con Dios también, porque es una oportunidad de acercarnos más a Dios ante esta crisis, ante este mal que agobia a toda la humanidad. Aprovechemos este momento para hacer tantas cosas que hace tiempo que no hacemos, para darle ese abrazo a nuestros hijos, para darle ese beso a nuestra madre, para leer ese libro que hace tiempo tenemos pendiente por leer, para hacer alguna reparación en nuestras casas. Aprovechemos este tiempo que nos da Dios. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos para convivir mejor, para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. Que Dios nos ayude a salir hacia adelante. La parte mejor la pones tú cuando respeta las normas, cuando acata el llamado de la autoridad, cuando te conviertes en un ser solidario y cuando te conviertes en bendición, tanto para tu familia como para todos tus vecinos y para todos nuestros conpueblanos. Que Dios nos ayude a salir hacia adelante. Ellos son nuestros héroes, los que trabajan día y noche, por y para nosotros, con pocos recursos, pero con total entrega y enardecida pasión. Son como tú y como yo, dominicanos que hoy salvan nuestras vidas, poniendo en riesgo las suyas y las de sus familias. Estamos de su lado hoy y lo estaremos mañana, cuando nos corresponda valorar su entrega y su esfuerzo a favor del pueblo dominicano. Gracias por tanto. Bueno, la parte final, a mí me gustaría presentarle primero estos mensajes de nuestros amigos que nos apoyan. Cuando visita La Romana, tiene que caer en el lugar exclusivo y único, Hotel Frado. Hotel Frado es tu casa en La Romana. Tenemos habitaciones totalmente remodeladas, un hotel con un comedor, con un restaurante, que toda la comida criolla que tú necesites la va a encontrar con el punto y el mejor sabor. Hotel Frano en la Padre Abreu número 9, dándole el espaldarazo y el apoyo a con Agustín en TV Internacional para estos reportajes internacionales.
Gracias por apoyar el viaje. Aruba, Fran, Mari, Kuki, Frances, Domingo, Tacomay y este servidor les invitamos a que visite Hotel Frodo, la casa, tu casa, mi casa, en La Romana, la casa de los artistas. Hotel Frodo, Padre Abreu, número 9, apoyando a Con Agustín en TV Internacional desde la altura de este avión. Desde una gran altura queremos agradecer el patrocinio, el apoyo, la colaboración de Club 026. Es un gran placer nosotros desde mucha altura, ¿verdad?, en este avión rumbo a República Dominicana, decir que J. Chalagá Peña es un hombre sin mentiras y sin cotorras. Gracias a Club 026, J. Chalagá Peña, por el apoyo para nosotros realizar esta gira que hacemos a diferentes partes del mundo. Club 026, la grandota, la más grande, la que tú tienes que visitar, apoyando a Con Agustín en TV Internacional. Todo el trabajo que hicimos aquí, allá en Aruba, fue gracias a Wallace Comunicaciones. Naín, Jackson, Salín son la gente que se encargan de mantener mi móvil con altura y con calidad. Aquí, desde unos cuantos pies de altura, en este avión de Sky High Dominicana, agradecemos la colaboración y el apoyo de Wallace Comunicaciones. Haga como yo, visite Wallace Comunicaciones, donde usted consigue todos los móviles que necesite al mejor precio y sus accesorios. Wallace Comunicaciones, apoyando a Con Agustín en TV Internacional. Quiero agradecer una vez más a toda nuestra gente que cada noche está con nosotros aquí en el estudio Con Agustín. Les invito a que entre a YouTube, mírelo ahí, entre a YouTube y suscríbase a Con Agustín Digital para que vea muchas cosas bonitas, muchas cosas importantes, muchos videos, muchas entrevistas, cultura. Y agradecer como siempre a todas y cada una, wow, cuántas personas que están con nosotros cada noche disfrutando de este espacio. Y la bienvenida, ya le dimos a una nueva amiga, Alexa María Peralta. No sabemos de dónde es Alexa, vamos a ver si más adelante nos puede decir a partir de mañana de dónde es Alexa para saludarla. Así que gracias a Geraldo Batista de New York, el Queens. Gracias a Freddy Nirio, que está con nosotros. Carlos C. Martínez desde Higüey. Ramón Colita, que está con nosotros, igual que Rubén García desde San Pedro. Mari Cedeño también está con nosotros. Roberto Powell Santana desde New York, desde Estados Unidos. También María B. Mercedes siempre está con nosotros, así como María Trinidad. Gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a Rosis, a la Sammy Moins, siempre está con nosotros también. Tavo Mercedes desde Miami, Florida. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este espacio de cada noche. Ahí se unió B. de Mota, ya en la parte final. Se unió con nosotros. Así que muchas gracias. Quiero ahora terminar, despedir el programa con algo bien bueno. Perdóneme, que había algo aquí que me lo pidieron ayer y no me dio el tiempo. Déjenme ponérselo ahora, que le gustó mucho a la gente, y después el video que le tengo de despedida. Ella finge, un día María se queda mirándolo así, tipo 4 de la tarde, dice, Ramón, viéndolo bien, yo no debería vivir contigo. Dice, no, ese es problema tuyo, María. Lo más sinvergüenza eres tú que vives aquí, ese es problema mío. Yo no estoy dispuesta a lavar más, ese es problema tuyo. Tú debes buscar quien te lave, ese es problema mío, María. Carajo, qué vaina. A mí que me mandaría a meterme contigo, ese es problema tuyo. Tú debes buscarte otra mujer, Ramón, ese es problema mío. Me voy a volver loca, ese es problema tuyo.
tú lo que eres un buen sinvergüenza, ese es el problema mío. Le caminó María con una tabla, dale, y salió corriendo. Y le dice María, como venga aquí te voto, ese problema tuyo. Busca donde dormir, ese problema mío. Total, que la pobre María quedó echando. Ay, qué bonito, bonito. Después de tantas cosas negativas y toda la noticia que lo que se habla es de COVID, quiero despedir el programa de hoy con algo bonito, algo maravilloso. Esto fue un homenaje que le realizamos, ¿verdad? Mi programa con Agustín en TV Internacional al maestro Cándido Vidó, uno de los más importantes eventos culturales que se celebró en esta ciudad de La Romana, y quiero despedir el programa de hoy con esta parte que fue cuando le entregamos el reconocimiento al maestro Cándido Vidó. Buenas noches, con esta bonita imagen quiero que usted se vaya a la cama a dormir. Yo voy a seguir aquí haciendo unos trabajos y a ver noticias europeas, internacionales. Y quiero despedir el programa con esto tan precioso del maestro Cándido Vidó de la ciudad de Bonao, que en gloria esté. Buenas noches, bendiciones y duerman felices. Con esta imagen positiva, es mejor irse a la cama. El programa con Agustín TV Internacional, reconocimiento a la excelencia, Cándido Vidó, el maestro, por poner en alto la República Dominicana en playas extranjeras, por su aporte a la juventud en las artes plásticas. Gracias por su humanismo, profesor. Gracias por su humanismo, profesor. Muchas gracias por su humanismo, profesor. Agustín Santana, conductor, productor, dado La Romana, República Dominicana, a los 13 días del mes de noviembre del año 2010. Con ustedes, a recibir el homenaje. Fuerte el aplauso. Ahí está, fuerte el aplauso para el maestro Cándido Vidó. Exactamente. Este es un homenaje que le hacemos humildemente el programa con Agustín en TV Internacional. Esta tarde me siento muy feliz, muy alegre, porque por primera vez en mis 74 años, en mis 55 años como artista, recibo en una ciudad tanto reconocimiento y este gran homenaje. Así que yo le pido mucho cariño por este homenaje y este tanto regalo que me ha hecho pasar. Pero yo quiero antes saludar al amigo Agustín, también a Marino, porque fue el primero contacto que yo tuve para este homenaje esta tarde aquí en La Romana. Pero quiero también dar las gracias a la gente del ayuntamiento, también a la directora de cultura, al alcalde de Villahermosa y a la señora de Juana Caona, con ese bello poema. También al cantautor y trovador que dedicó esa canción tan bonita a mi persona y a esos tantos famosos artistas, maestros de la plática dominicana que él mencionó en su canción. A todos ustedes y a toda la mesa de honor, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Debo decirle a
al Colegio de Artistas Plásticos, que nosotros los artistas, nuestra misión es luchar por el arte y la cultura en nuestro país y fuera de nuestro país. Nosotros somos luchadores incansables del arte, porque el arte es la cenicienta. El arte no tiene dinero, nunca hay dinero para el arte, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, porque esa es nuestra misión. Y yo quiero decirle a ellos, cuando el amigo Paniagua hablaba de que fui su profesor, sí, han pasado tantos artistas, tantos jóvenes por mi mano de hace tantos años, que ahora mismo quise volver y dice, conmigo volver a mi pueblo. Y esto quiero decirle a todos los artistas que tenemos que conservar los valores de nuestro pueblo, porque cuando los valores se van de cada pueblo, el pueblo se va quedando vacío. Entonces cada pueblo necesita sus valores, no podemos irnos todos. Claro, a veces tenemos que ir. Yo me fui de mi pueblo de Bonao, pero regresé a los 40 años. Y hoy hay en mi pueblo una plaza de la cultura de un museo que lleva mi nombre tan bonito. Que lo que ya tú sabes, trabajando a otro nivel, Rive Nata, RL, RLA, a Putin, de Radio Rey, ya no se programa que te monta que lo que, el número uno, el que todo el mundo ve, no te mía del chico loco, socio, tú sabes cuál es. ¿Cómo que se llama? A tu niña en la TV. Ya empezó el programa que te monta que lo que. El número uno es que todo el mundo ve. No te mías del chivo loco, tú sabes cuál es. ¿Cómo que se llama? A tu niña en la TV. A tu niña, a tu niña, a tu niña en la TV. A tu niña, a tu niña, a tu niña en la TV. A tu niña, a tu niña, a tu niña en la TV. A tu niña, a tu niña, a tu niña en la TV. Oye, que lo que. A tu niña volvió otra vez. Sintoniza lo mexicano cuando prendas tu TV. Que si él es el mejor. Bueno, socio, yo no sé, para mí él es el Holmes. Analízalo al revés, de la romana para el este, llegando a los hogares. A Putin en la TV, hasta por YouTube en los celulares. Contenido educativo para todas las edades, porque este es el programa number one en variedades. La noticia es un candado, a Putin tiene la llave. Cuando se habla de farándula, a Putin es el que sabe. Aquí se habla de todo, hasta de yuca y de cazabe. ¡Ven, que gana la comida! Al barazo, ahí sí cabe, informando al pueblo todo el tiempo como es. Donde quiera que te encuentres, socio, a Putin TV. Bien. Ya empezó el programa que te monta que lo que. El número uno, el que todo el mundo ve. No te mías del chico loco, socio, tú sabes cuál es. ¿Cómo que se llama? A tu niña en la TV. Ya empezó el programa que te monta que lo que. El número uno, el que todo el mundo ve. No te mías del chico loco, socio, tú sabes cuál es. ¿Cómo que se llama? A tu niña en la TV. Ya empezó el programa que te monta que lo que. El número uno, el que todo el mundo ve. No te mías del chico loco.